Siempre ha sido muy majo. También Oye, como... nosotros aquí hacemos una radionovela. Hombre. Yo te voy a pedir que nos ayudes. Venga. Va a ser un poco... O sea, es como... Sí, es como un cachondeo. Sobre todo... Yo le diría que no. Que siempre que siga. A mí esas cosas me gustan. Tú eres un personaje. Venga, vale. Vale. ¿Vamos a analizarlo? Es que la radionovela a mí siempre me toca hacer los efectos especiales. No, tú vas con los efectos especiales porque eres fenómeno para eso. Venga, vamos a verlo. Vamos. Chicos, venga. Vamos a empezar una radionovela. Qué maravilla. Que es una cosa espectacular. Aprovechad que es una radionovela y no se nos ve. Y encima se pone gafa. La veo hasta yo desde aquí. Sí, pero lo que no sé es lo que pone antes. El problema, lo mío lo leo, hija, pero lo que vine antes... Vamos, se los dos la telenovela, sí. Sí. Venga, venga, vale. Vayan desvelando sus edades, vayan desvelando. Bueno, pues entonces, vamos, preparados, listos. ¿Estáis preparados vosotros dos? Sí, bueno, Rosa. Esto es una fiesta en mi casa. Venga, una fiesta como... O sea, en teoría... La novela es una fiesta en mi casa, ¿vale? ¡Oh! ¿Verdad cómo va a terminar? Bueno, venga. 3, 2, 1. ¿Entramos en la antena? Sí, bien. 3, 2, 1. Era una noche espléndida de primavera. Bertín, como buen anfitrión y guapísimo, casi lo tenía todo a punto para recibir a los invitados en su finca. Bueno, pues yo les doy un poquito de caña a la aspiradora y ya lo tengo todo hecho. ¿Pero eso qué es? ¿Pero qué aspiradora tiene, Bertín? ¿Eso qué es? Cuando terminó con el polvo, Bertín decidió abrir el portón para que los invitados entraran como Pedro por su casa. Vive en el... El portón es grande, el portón es grande. ¡Tres en uno! ¿Pero esto qué es? ¿Tu castillo el mío? Todo era perfecto, menos el sonido de un grillo pesadísimo, pero pesadísimo, que andaba por allí. Es un grillo pequiné. Ya estamos con el puñetero grillo de todas las noches. Este se va a enterar. ¿Qué es, coño? El grillo. Misión imposible. El grillo era más duro que la rodilla de una cabra. Pero es música china también. Sí, no, también china. ¿Dónde te crees que hemos comprado todo esto? Los invitados, con sus test de antígenos hechos previamente, comenzaron a llegar muy puntuales a la fiesta. Bertín los fue recibiendo, guapísimo. ¡Hombre, Boris y Cayetana de Alba, la duquesa! Pero mi amor, Bertín, pero qué divino. Pero qué elegante siempre. Me encanta. Me encantaría ser tu cama, es la mía. Pero, o mi cama es la tuya. Prometo, mi amor, verdaderamente darlo todo hoy en tu fiesta. Pues a mí bien me conoces, Bertín. Donde haya una buena mesa, ahí está la duquesa. Hasta el rey emérito, don Juan Carlos, viajó para no perderse la fiesta. De verdad, la que me están dando con las trompetitas. Todo el viaje igual. ¿Por qué no te callas? Bertín seguía saludando a numerosas celebrities. Uy. Bertín. ¿Pero no, por favor, Bertín? ¿Qué? ¿A dónde está? Me cago en día. Se ha perdido. ¿Pero qué ves tú con? ¡Ah!
¡Shakira! ¡Bienvenida a mi casa! ¿Cómo estás? Bruta ciega, sorda, muda, torpeta, seda, taruna. Estaba enloquecida, dime qué mentira. ¡Mario Vaquerizo! ¿Pero cómo estás, Cari? Oye, Saki, mira, verás cuando le diga a mi Olvi que está contigo. Oye, Bertín, ¿dónde está la birra? ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah, no! ¡Hombre! ¡La Pantoja de Puerto Rico y Chiquito de la Calzada! ¡Ay, se me enamora el alma! ¡Ay, Bertín, me encanta! ¡Me encanta tu cama! ¡Se me enamora, Bertín! ¡Se me... ¡Ay, aquí está Chiquito! ¡Bertín, me voy a cagar en tu muela! ¡Que eres más largo que una mea cuesta abajo! ¿Te das cuenta? No puedo. Con este pedazo de fiesta. Siete que vaya viene de bonanza. Espete canden en more hard. Atención, atención. Me duele la barriga y todo, vamos. Bertín, tiene ya los 15 puntos. Chiquito. Chiquito, ahora que te veo, quiero contarte una cosa. El otro día estuve en un cumpleaños y la gente afirmaba haber visto un fantasma. Por lo visto, era el alma de la fiesta. La última invitada en llegar no parecía tan contenta como los demás. ¡Ah! ¡Qué fiesta más cutre! Si lo llego a saber, vengo en zapatillas. A pesar de la opinión de Susana, los invitados derrochaban glamour por los cuatro costados y los flashes de los paparazzi estaban a pleno rendimiento. Los flashes de los paparazzi estaban a todo lo que daban. Todo el rendimiento. Todo, con una velocidad muy grande, los flashes, porque había mucha gente importante. Va a hablar. El anfitrión, Fabri Boca, propuso un brindis. Venga, a ver qué. Señores, va por ustedes, fenómeno. Y como en toda buena fiesta que se precie, los invitados empezaron a raza con él. ¡Al ataque! ¡Vamos a comer! ¡Cuidado! Ahora, ¡pero qué divino! ¡Qué parte más bueno, Bertín! Aunque la comida estaba exquisita, ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos. A mí estos canapés no me gustan. Vaya fiesta que ha organizado el Bertín. Si está todo revenido. Y como pasa en las casas grandes, la gente empezó a dar vuelta por ahí inspeccionando la zona. Y Boris se topó con la famosa parra de Bertín. Ahí vamos a ver, Bordes. Vamos a ver qué hay en casa. Pero bueno, pero qué pedazo de parra tiene Bertín. Qué grande y qué larga. Uy, ¿cómo estoy? Pero está muy seca, mi amor. Esta parra está sequísima. Está sequísima. Esto hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo, mi amor. ¿Dónde está la manguera de Bertín? Para secar. Ahí está. Así. Ay, muy bien. Bien hidratada. Mientras Boris regaba la parra, la invitada impertinente no estaba contenta con nada, niño. Yo he visto velatorio con más ambientes que esto. Me voy a sentar en el sofá a ver qué están poniendo en la tele. ¿En la tele? Y efectivamente en la tele había una pedazo de película del oeste. Me encanta cabalgar contigo, McGregor. Tantos años juntos en el río Bravo. ¿Qué te parece si vamos al bar a tomar una copa? Pues venga, amigo, abre la puerta del bar que seguro que está McEwan bebiendo y borracho como siempre. Que la puerta de los bares es donde aquella de... ¿Pero eso dónde está? En los bares, leche. Está por el capítulo 10. Dame a mí con la puerta de los bares. Puerta de los eches. Claro. Claro, hombre. Y espera. Bertín, que ahora siempre la cena es la misma.
Entra el vaquero y un borracho en la barra. Y entonces este vaquero le dice, MacGregor, vuelves a ir borracho otra vez. Y el tío le dice, déjame, no quiero saber nada más de ti. ¿Eran estas voces? Esta era la voz de los vaqueros. Ay. Varios invitados se dieron cuenta de que la noche empezaba a ponerse rarita. Estoy con Ama Rosa. Menos mal que entre ellos estaba Roberto Bracero, el del tiempo. Muy buenas noches. Pues efectivamente, parece que no vamos a mojar. Esta noche va a llover. ¿Qué digo llover? Van a caer chuzos de punta. Y empezó a lamentarse don Juan Carlos. Hoy. ¿Por qué no te callas? De verdad, no me extraña que llueve con este tío tocando la trompeta. Qué mala suerte tengo para una vez que vuelo, que puedo venir a España y me va a coger un temporal. Bertín intervino para tranquilizar un poquito al personal. ¿Qué te toca a ti? Bertín intervino, Bertín. Bertín, intervino. Ya, ¿por qué no hablas? Para tranquilizar un poquito al personal. ¿Por qué no hablas? Que no cunda el pánico. Que yo antes he mirado el tiempo en mi teléfono y decía que aquí se iba a estar divinamente. Se ve que en la aplicación del móvil de Bertín iba a regular. Porque de repente el patio parecía Tarifa un día malo. Tu aplicación del tiempo es un mojón. Desgraciadamente... Mira, por favor, mira esos dos. La cosa fue a más. ¡Qué ventolera, chiquillo! ¡Qué ventolera más grande! ¡Era una ventolera grandísima! ¡Pero muchísimo viento! ¡Mucho! Algunos invitados empezaron a ponerse nerviosos. Yo no estaba preparada para esto. ¡Se me está poniendo el pelo que no veas! Antes de que se dieran cuenta, empezaron los truenos. ¡Los truenos! ¡Los truenos! O sea, empezaron los truenos. Vuelvo a estar en el oeste. Ah, no. El sonido fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que comenzaron a explotarse los globos. Bertín, guapísimo, había inflado a pleno pulmón. ¡Oh! ¡Oh! Yo aquí no tengo en el guión lo de que Bertín es guapísimo. Los perros. Bueno, hijo, a mí me ha dicho que yo le ponga mi personalidad. Ah, vale. Los perros de la impresión. ¿Es que era eso? No. Los globos que tú habías llenado. Los globos que habían echado tú. Espérate. Los perros. Que los truenos. Ahora mismo no sé cómo se van truenos. Bueno, venga. Los perros de la impresión comenzaron a ladrar. Ahora. Eran muchísimos perros. Muchísimos perros. Los perros. Y los caballos empezaron a relinchar. Los caballos. Estaban muy nerviosos los caballos, nerviosísimos. Se pusieron tan nerviosos que cogieron las de Villadiego. Bertín, tienes un sol en casa. Ahora, siete caballos vienen de bonanza. Si la estampida de los caballos fue grande, todavía mayor fue la de los invitados. Algunos batieron el récord olímpico de 400 metros con vallas, sin darse cuenta siquiera. ¡Al ataque! ¡Me voy a cagar en vela! ¡Corre! Así que la casa de Bertín se quedó más sola que un vegano en una barbacoa. Bueno, sola. Sola no. Hay quien no se enteró absolutamente de nada. Anda, por lo que me he quedado sopa viendo la película. ¿Dónde está la peña? Bertín, don Juan Carlos, Shakira. No hay ni el gato. Me han dejado toda tira. Aunque nadie lo esperaba, la fiesta en casa de Bertín terminó como Rosario de la Aurora. No, así que con esto y un bizcocho, o terminamos la sesión ya o nos van a dar las 8 de la mañana. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Esto ha sido tremendo, ¿eh? Esto es maravilla.